¿Cómo suena el cuarteto ante los cordobeses? No sé. Bien, bien, la verdad que siempre suena, así que bueno, contento, contento por el resultado. ¿Cómo jugó Gimnasia? ¿Te gustó? Sí, sí, creo que por ahí arrancamos un poquito impreciso, pero de todos modos teníamos el partido controlado hasta el gol que nos hacen por una equivocación. Después en el segundo tiempo, por suerte lo tenemos a Cristian inspirado, todo lo que agarra hace goles, así que bueno, tranquilo y contento por cómo terminó el partido. Vos tuviste, se encontró muy sólido hoy, por arriba, por abajo, adelante todo, la verdad. Sí, sí, creo que en líneas generales el equipo estuvo bien, estuvimos firmes en la marca y a partir de ahí pudimos generar peligro en el área de ellos. Ahora se vienen tres partidos de visitante. ¿Cómo, ante dos cordobeses, rivales que vos conoces bien, cómo van a jugar Gimnasia? Imagino que vamos a seguir jugando igual. Creo que hoy por ahí era una prueba de fuego, sabiendo que hacía mucho que no perdíamos y el partido pasado perdimos. Pero bueno, creo que con autoridad el equipo volvió a mostrar lo que mejor sabe, que es jugar. Y bueno, vamos a ir a afrontar de la misma manera, a buscar los tres puntos en todas las canchas, ¿no? Bueno, gracias, Marco. De nada.